En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre José de Gracias, rector de este seminario, queridos seminaristas, queridos jóvenes que han venido por la jornada vocacional, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, y a través de las redes sociales de la diócesis, Facebook e Instagram. Cada domingo es Día del Señor. Y en ese Día del Señor dedicamos pues la Eucaristía como la gran oración del cristiano, que es celebrar a Cristo, que es volver a hacer la alianza con el Señor, que es Cristo que se entrega en el altar. Y se entrega por cada uno de nosotros. Se entrega porque nos ha amado. Al llegar hasta esta casa de formación, no es otra cosa que manifestación del amor de Dios. No es otra cosa que sentir que ese Dios nos ama, que ese Dios nos llama, que ese Dios quiere que le sigamos. La liturgia de la palabra de hoy es interesante, porque en la primera lectura Dios da un mandato a un hombre, a Jonás, pero este quiere desobedecerle y se va por el camino contrario a lo que Dios le ha dicho. Ve a Nínive y él se va por el otro lado. Incluso se embarca. Hay una gran tormenta y este es arrojado al mar, luego un pez se lo traga y lo bota a la orilla de Nínive, como diciendo, tienes que cumplir la misión que Dios te ha encomendado. De todas maneras, Jonás inicia su predicación invitando a la conversión. Pero es interesante la actitud de Jonás, o sea, desobedecer a Dios. Pero también en el Evangelio nos presenta a Jesús, el siervo obediente, el que no le dice no a Dios, sino que ese sí va a anunciar el reino de Dios, iniciando en Galilea, por todos los pueblos, invitándolos a continuar el mensaje, a conocer el mensaje de Dios, a cambiar la actitud. Es interesante porque el domingo pasado nosotros leíamos el texto que decía que Juan el Bautista fue que lo señaló. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice que los discípulos de Juan siguieron a Jesús y luego buscaron dos más. Hoy nos dice el texto de Marcos que Jesús pasaba y los llamó. Llamó a Simón, su hermano, a Santiago
y también a su hermano. Ellos estaban entretenidos en su trabajo habitual, arreglando unas redes, eran pescadores. Pero Jesús, dice, los miró y le dijo, vengan y síganme. Qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos lejos de la mirada de Dios. Hay mucha gente que en nuestro país hoy no pueden ir a misa. Y seguramente muchos lo siguen a través de nuestra emisora, a través de las redes sociales. Es interesante que nosotros hoy meditemos sobre ese hecho. El Señor nos mira, pero nos mira con ojos de amor. Y nos invita a la conversión. Conviértanse. Podemos creer nosotros equivocadamente que no necesitamos conversión. Yo pensaba esta mañana que o estamos en el camino de conversión, y me refería a nosotros, los obispos y sacerdotes, o estamos en el camino de la conversión, o estamos en la actitud de los fariseos, siendo hipócritas, llevando una vida contraria a lo que Jesús nos dice. Jesús nos invita a amar, porque en general la conversión es empieza a amar. Eso es convertirse, empieza a amar. Ama, por ejemplo, tu familia, ama a tus compañeros en el seminario, el esposo que ame a su esposa, la esposa que ame a su esposo, ambos que amen a sus hijos, pero empieza a amar. Y amar es sacrifícate, amar es entrégate, amar es dónate al servicio de los demás. Entonces, ¿qué convertirme? ¿Qué tengo yo que convertirme? Sí, porque eres egoísta, porque piensas en ti mismo, porque no piensas en nosotros, porque piensas solamente en tus necesidades y no piensas que los otros también tienen necesidades, porque piensas a veces en tu pequeño círculo de tu familia y te olvidas que también hay familia que, y sobre todo en este tiempo de pandemia, están pasando mal. Entonces el sacerdote, el obispo, no tiene otra misión que amar y enseñar a amar a las personas, hacer un mundo mejor, un mundo de hombres buenos, un mundo de hombres sin miedos ni temores. Hoy todos viven aterrados por la pandemia, por el COVID. Y cuando nos llega la noticia de que hay un virus contagioso, que la persona puede morir, no es más que lo que nos dice Jesús, el reino de Dios está cerca, convertidos. O sea, estamos llamados a vivir con Dios. Entonces no tenemos que vivir aterrados si nos da el COVID o no nos da, si morimos o no morimos. Tenemos que convertirnos, buscar al Señor, procurar hacer el bien, procurar servir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que procurar en nuestra vida. Conviértanse. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿yo estoy en proceso de conversión? ¿De verdad que yo me estoy preocupando por convertirme? ¿O quiero seguir viviendo en mi egoísmo, en mis celos, en mis envidias, en mis rabias, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo deseo? Y sí, voy a misa, me santiguo. Este año pues no hay peregrinación a Atalaya, no podré caminar a Atalaya, pero si hay que caminar, camino. Y no ha pasado nada. No. Convertirse es empezar a cambiar. Convertirse es empezar a ser mejor. Convertirse es revisarse. ¿Qué estoy haciendo que no es correcto? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo para ser mejor? Eso es convertirse. El otro elemento importante de esta lectura del Evangelio es que
Y ya lo he dicho, que miró a Juan, a Simón, Andrés, Santiago, los miró. Caminando, él caminaba, o sea, vino a buscar a los suyos. Ciertamente estos eran hombres pescadores, seguramente eran religiosos, seguramente iban a la sinagoga el sábado a escuchar la palabra de Dios. Pero ellos estaban entretenidos en otra cosa. Ellos estaban entretenidos por irse a pescar, ellos estaban entretenidos por arreglar sus redes que estaban rotas. Y ese era su entretenimiento. O sea, el hombre de hoy está entretenido también. Hay muchos que están entretenidos en el virus. Hay muchos que están entretenidos en que no contagiarse. Hay muchos que están entretenidos incluso esperando cuándo es la lotería o cuándo abren los casinos. Pero están entretenidos en algo. Así estaban los discípulos, entretenidos en sus redes. Jesús los mira. Jesús los viene a buscar para que contribuyan en la obra de salvación. Y cuando viene a buscar, no solamente es a los jóvenes que van a la jornada, no, viene a buscarnos a todos, a las personas, a los laicos comprometidos, a los laicos que quieren comprometerse más en la obra de Dios, a los laicos que van a misa todos los domingos, y también a los hombres que se han olvidado de Dios. Yo a veces me asombro que ante esta situación de la pandemia, el hombre de hoy no busque más a Dios. A veces me asombro que a veces en la familia de muchos recursos muere un miembro de la familia y eso no los acerca a Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que el dinero lo hace todo. Y yo soy rico y lo tengo todo. Pues puedes morir mañana. Puedes contagiarte y en 14 días estamos enterrándote. Entonces, qué importante es saber que lo único que importa es Dios. Y no sentir seguridad en nada. La única seguridad nuestra es Dios. Entonces, agarrémonos de esa seguridad. Busquemos esa seguridad que es Dios. Y no busquemos falsas seguridades. El Señor muchas veces nos quiere hacer entender las cosas y nosotros no, nosotros somos por acá. A veces nos creamos una burbuja y en esa burbuja pensamos que ahí lo vamos a realizar todo. Y de repente esa burbuja se desinfla y quedamos nuevamente con los pies en la tierra y nos vamos a dar cuenta que el dinero no lo es todo, que una profesión no lo es todo, que querer tener una familia no lo es todo. Que lo único que lo es todo es tener al Señor. Y allí entonces también hay que entender, o sea, no es que el dinero sea malo, no es que una familia sea malo, no, es que vivimos y tenemos el dinero como un ídolo, lo consideramos como nuestro Dios y consideramos que como somos gente que tiene dinero, nos sentimos apoderados. Y con el dinero podemos humillar, podemos despreciar, podemos maltratar, podemos explotar a los demás. O vivir entretenido en el matrimonio. Y en el matrimonio se vive entre peleas, entre pleitos, entre gritos, y no se forma. El matrimonio, Dios regala a un hombre y una mujer unos hijos para formarlos en el temor de Dios, para formarlos en el amor cristiano, para formarlos en el don de piedad. Yo les aseguro que si tuviéramos familias cristianas, seguramente muchos, muchos, muchos quisieran ser sacerdotes. Muchos, muchos quisieran consagrarse. Una vez con un seminarista me decía que leyó que el Papa Juan Pablo II descubrió su vocación al ver a su padre rezando. Seguramente su papá no le hablaba de que se hiciera sacerdote. Pero sí veía en su papá el don de piedad, el temor del Señor. Y eso le llevó a querer ser sacerdote. Quizás muchas veces lo que hace falta en nuestra familia es que recen más.
Quizás lo que hace falta en nuestra familia es que de verdad se propongan amar. Y el que ama puede ser insultado, puede ser calumniado, puede ser tantas cosas negativas que hay en el mundo, incluso puede ser asesinado, pero ama. Hace poco la iglesia canonizó a San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, que fue asesinado. Y su trabajo fue ese, enseñar, y murió amando en la Eucaristía, mientras celebraba la Eucaristía. Y podemos señalar una gran cantidad de santos en la historia de la iglesia que amaron y Dios le dio la gracia del martirio precisamente porque amaban, como Santa Inés que hace poco celebrábamos. Lo importante en la vida entonces es que seamos capaces de convertirnos. Y convertirnos es cambiar nuestras actitudes y empezar a amar. Y empezar a amar es poder tener la capacidad de decirle sí al Señor a lo que tú quieras conmigo. Y seguir ahí, entonces, tengo que empezar a amar a mis padres, a mis hermanos, a mi comunidad, a todas las personas con las que me encuentro. Procurar ser una persona diferente. No una persona que solamente piense en sí mismo. No una persona que solamente piense en placeres. No una persona que piensa que el dinero es lo más importante y por lo tanto tengo que buscar de cualquier manera el dinero en mi vida. Sino lo más importante es el Señor y lo más importante es su invitación a convertirnos. Que Jesús, realmente presente entre nosotros y sobre todo en la Eucaristía, nos ayude a entender que Él camina entre nosotros y que también nos mira, pero que nosotros a veces no nos damos cuenta que Él nos está mirando con amor y nos está diciendo, ven y sígueme, que así sea. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. San Ivor y San José, ruegan por nosotros.